todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablamos de un programa, como siempre digo, que solemos tratar pues los temas de actualidad, y esa actualidad pasa por lo que está ocurriendo hoy en las cabezas y aquí en esta mesa. Hoy tenemos con nosotros aquí sentados pues a distintos miembros de Corralas, vecinas, de pueblos vecinos, que van a iniciar una marcha el próximo día 13 desde Lebrija hasta Sevilla. Vamos a hablar con ellos y les vamos a mostrar pues algunas de sus inquietudes. Está con nosotros hoy Julio Alberto Prada, de la Corrala Bahía de Cádiz. Buenas noches, Julio. Buenas. Está con nosotros Espe Soldado, de la Corrala en la Dignidad de Sanlúcar. Espe Salgado. Perdón, Espe Salgado, de la Corrala de Sanlúcar, ¿no? De la Dignidad de Sanlúcar. Muy bien. Y también está con nosotros Toñi Rodríguez, de la Corrala Utopía de Sevilla. Toñi. Buenas. Y en representación de Izquierda Unida nos acompaña hoy María Padilla, que ha sido pues, la persona que ha invitado a estas personas a venir aquí, ¿no? A las cabezas contra su problema. ¿No, María? Sí. Bueno, pues, Espe, cuéntame un poco, ¿qué consiste esa marcha del día 13? La marcha consiste en reivindicar nuestros derechos, ya que nadie nos escucha, las puertas se nos cierran por todos los sitios, y algún sitio donde alguien nos dé solución a la situación que tenemos, que estamos viviendo. Cada corrala tiene sus problemas propios, pero nosotros vamos ahí, en unión toda, a una misma lucha, a reivindicar nuestros derechos por un techo digno para nuestros hijos, y para el que no tenga hijos también, porque todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna. Julio, la situación de las corralas supongo que serán distintas pero a la vez parecidas, ¿no? El fin es el mismo, ¿no? Sí, el fin sería conseguir un alquiler social, un techo digno, un techo que podamos pagar, aunque no tengamos trabajo, porque son diferentes situaciones las de cada familia y dentro de las corralas son diferentes los problemas. Reivindicamos también la luz y el agua como un derecho básico, porque se considera un delito penal si la pinchas o la buscas de algún sitio público, y lo reivindicamos también como un derecho básico. ¿Y esa marcha? Supongo que también vaya a asistir, ¿no? Claro, claro. Todas las corralas vamos a ir representando y cada una su corrala y representando claro. los derechos que deberíamos tener. Muy bien. Toñi, de la Corrala Utopía, o sea, una corrala, por cierto, muy mediática, porque en los últimos meses, pues la verdad es que ha salido bastante en los medios. ¿Cuál es la situación en este momento de la Utopía? Bueno, pues las 17 familias que salimos de allí cuando fueron a desalojarnos, tenemos todas viviendas. Hay 8 familias que son de la Junta, hubo 8 pisos de la Junta y fueron realojadas a los 3 días que estuvimos durmiendo en el ayuntamiento. Las demás tardamos más porque, por lo que pasó del pacto con el PSOE, Izquierda Unida, pues ahí rompieron y eso, entonces estuvieron todo parado, tuvimos que tener todo parado. Hasta que al mes y pico por ahí, otra vez todo se solucionó, se puso la cosa bien y realojaron a las 6 o 7 que faltábamos. Uh-huh. Ahora mismo tenemos vivienda, estamos realojados, de momento. ¿Aún así vaya a participar en esta marcha? Hombre, claro, en esta y en toda la que venga. Y aunque no fuera marcha de las corralas, que hicieran falta, te digo, barrendero, que médico, que lo que sea, todo lo que sea una lucha por un derecho que tenemos, derecho a tener no un buen trabajo de sueldo, un buen trabajo según como a lo que valgamos cada persona, ¿no? Sí. Lo mejor yo no valgo para ser una secretaria, pero lo mejor yo valgo para limpiar, tengo derecho también, ¿no? Y por ser mujer tampoco voy a ganar menos que un hombre, aquí todos tenemos trabajo, ¿no? Entonces, pues, hay que seguir la lucha con la persona que sea, con el SA, con lo que sea. Hay que seguir la lucha y ayudarnos entre nosotros. Si entre nosotros, los trabajadores, no nos ayudamos, no va a venir el rico ni el de arriba a ayudarnos, ¿no? Y ni menos el gobierno que está gobernando, ¿no? Que es lo que nos está arrancando las tripas. Que eso es lo que quiere, más pobres, cada vez más pobres, y ellos cada vez más ricos, más ricos. María, ¿Izquierda Unida apoya esta marcha? Sí, ya hablamos con el ayuntamiento y se van a quedar a dormir en el. Ay, ¿cómo se dice? En el. ¿Polideportivo? En el polideportivo. Sí. Y se quedarán allí a dormir y la comida. Hoy ha habido una reunión y se encargarán los de Podemos, creo que era, Podemos del Cuervo. Bueno, más o menos, pues está organizada esa marcha. En el caso, por ejemplo, de Sanlúcar de Barrameda, me decía que era una corrala bastante grande, ¿no? Somos 150 familias, unas 400 personas de adultas y 200 niños.
Y me refiero, una vez que se ocupáis esas viviendas, ¿qué respuesta recibís de la administración? Porque supongo que, bueno, de alguna forma sería actualidad en San Lucas durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, al principio. Ese número de familias se vayan a ocupar unas viviendas. Se fueron ocupando poco a poco, porque estamos en diferentes sitios de San Lucas, estamos en 19 puntos diferentes, no todas donde mismo. Claro. Y el ayuntamiento no te dice nada, solamente su contestación es: tú no tienes derecho a nada, porque tú no tienes un trabajo, tú no tienes un sueldo, nadie te puede darte un alquiler social si tú no tienes dónde cogerte. Esa es la respuesta que a mí me dio la última vez que yo estuve reunida con él. Entonces yo le exigía, le decía que, hombre, que yo tenía un derecho, yo tengo tres hijos concretamente, y yo tengo que tener un techo para mis hijos, yo no puedo estar viviendo de arriba en casa de mi madre toda mi vida, ¿no? Yo tengo derecho a rehacer mi vida y estar fuera de casa de mis padres, ¿no? Y no tener que darle a mis padres el cargo de estar conmigo y con mis hijos, y tener que estar manteniéndome, ¿no? Porque yo, si no tengo trabajo, de algún lado tenemos que comer. Pues él decía que no, que lo más normal es que yo me quedara en casa de mis padres y que aguantara el chaparrón como pudiera hasta que me tocara una casa de protección oficial. Bueno, que son pocas las que se hacen en estos momentos. En San Lucas hace 8 años que no se hace una vivienda. Prometió 500 no sé cuántas y no hizo ninguna. Bueno, Espe, ¿y la situación o la posición de los vecinos, cuál es? Digo, de los vecinos de San Lucas, respecto a las corralas. Hay varios puntos de mira, como siempre, ¿no? Siempre hay dos versiones. La versión de son unos caras duras, son unos yonkis, van de chulo. Y va la otra versión del típico, por ejemplo, yo en casa ha venido uno y me ha dicho: toma, yo te ayudo. Y él ha venido, me ha traído pescado, me ha traído 4 cosas. Y dice tú, bueno, ¿ven realmente la necesidad de las personas? Hay gente que sí, que entiende en tu situación, pero hay gente que no. Siempre tiene que haber dos versiones, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos asambleas, hacemos actos para llegar a la gente. Intentar explicar la situación, claro, y que ¿no? entiendan lo que la clase de personas que somos, ¿no? Que no somos yonkis, que no somos gente mala, que solamente queremos un techo digno donde vivir. Se llega un momento que, como bien ha apuntado después, de ese vecino que ha llegado a ayudarte, quizás no debería hacerlo el vecino, ¿no? Sino hacerlo la administración. Claro. Llegamos a un momento que estamos con la donación, con la caridad, y bueno, de alguna forma, no es que sea indignante ni mucho menos, ¿no? Pero puede llegar a gente que no se sienta bien con que tengan que ayudarle, sino hombre, ¿no? la verdad, yo te soy sincera, yo me siento impotente. Yo me siento impotente porque tengo 3 hijos y hoy día que no tengo para darle de comer. Yo me tengo que buscar la forma, o llamar a una compañera, o llamar a otro, y yo tengo que comer. Yo tengo que darle a ese niño de comer. Porque llevarte 2 horas en una cola de Caritas para que te den, yo entiendo que ellos dan lo que pueden. Pero un paquete de arroz, un paquete de garbanzo, un paquete de frijoles, un bote de aceite, si te lo dan, y 2 botecitos de leche, tú con eso no echarme. Con 3 niños, es imposible. Tú vas a asuntos sociales, tú pides ayuda y las puertas se te cierran porque al hecho de estado ocupa tienes el padrón irregular y no te ayudan. No puedes cambiar al niño de colegio porque tienes el padrón irregular y no puedes cambiarlo. No te puedes beneficiar del comedor del niño, si te coges muy lejos te tienes que aguantar. Esa es la situación que allí tenemos, no nos dejan empadronarnos tampoco en la vivienda. Entonces esa situación es complicada porque no tenemos derecho a ningún tipo de ayuda, no están empadronados donde vivimos. Toñi, la Corrala Utopía se convirtió en un referente, digamos, sí, para este tipo de personas que, por la situación de crisis, porque nadie se quiere ver en esa situación, sino prácticamente la mayoría nos han metido en ella, ¿no? Se encuentran en la situación de prácticamente casi de exclusión, que no tienen lugar de incluso ni de dormir. La verdad que sí, fue la primera. Abrió muchos ojos a la gente, que es lo que queríamos, que la gente no cogiera miedo y que siempre las mujeres, a mi parecer, ¿no? Hemos sido unas mujeres siempre echamos para adelante en el sentido de que llevamos la casa, un trabajo, los niños, ¿no? Somos las que más, el hombre lo mejor está trabajando, viene a trabajar y ya está, ¿no? Entonces nosotros, y como fue casi todas mujeres, ahí fuimos, eran 36 viviendas, pero había más mujeres que hombres. Sí. También había de todo, ¿no? Había mujeres maltratadas, viudas, dejadas de los maridos, una piedra de niños. Entonces, yo creo que hicimos mucha fuerza, ¿no? Después también fuimos con la realidad por delante, la situación que estábamos cada una, dónde veníamos, dónde vivía antes, por qué te echaron, la realidad, ¿no? Hicimos un vídeo y eso fue lo que también la gente empezaron a conocernos, ¿no? Porque tampoco sabía quién se había metido, como ella dice, en los pisos. Decíamos que lo mejor eran unos hippies, cualquiera sabe cómo iban a quitar el aluminio, ¿sí? Y éramos personas, ¿no?, normales y corrientes, como están tan. Y cuando nos metimos nosotros allí en la vivienda y en salir tantas mujeres, es
le abrió las puertas a muchas mujeres que están separadas con niños y que están a cargo de sus padres, que yo digo, si esas personas son mayores, no tienen por qué aguantar a sus nietos, lo mejor están enfermos. Sí. Yo tengo a mi padre que está enfermo y éramos siete en la casa, ¿no? Que si una manta por aquí, un colchón por allí, todo siempre tirado porque no tenían nada recogido. Bolsas de ropa por un lado, cajas de ropa por otro lado. Entonces, tú misma dices, mis padres también tienen derecho a vivir una vejez tranquila. No tienen derecho a tener una vejez que se mueran con la agonía como tengo mis hijos aquí, ¿no? Porque mis padres perdieron su casa, llevaban 2 años y medio antes de entrar a la corrala, en la calle. Y es un hombre enfermo. Es cuestión de dignidad ya. Y nosotros entramos tres familias. Ahí entró mi madre, mi hermana con sus 2 hijos, madre soltera, y yo con mi hijo separada. Y ahí estábamos las tres familias. Vamos, que si en echarnos nos veíamos otra vez en la calle. Toñi, de alguna forma, no sé, al menos fue la sensación que me dio a mí personalmente, en un primer momento se enganchó con la opinión pública, ¿no? Esa idea de que cuando se le explicaba realmente, dice, bueno, es que es un viviente que está encerrada, que no la ocupa nadie. Nosotros, la verdad, estuvimos estudiándolo 4 meses, haciendo reuniones entre nosotros, asamblea, antes de entrar a la corrala, ¿no? Para saber a dónde nos íbamos a meter, ¿no? Tampoco nos queríamos meter un piso que estuviera cerrado y que esa familia estuviera trabajando afuera. Claro. Y cuando viniera, que estuviera... Claro. No, ahí no. Nosotros decidimos quién deja a la gente en la calle. El banco. El banco es el que se lo lleva todo. Te quita la vivienda, se queda con el dinero y encima, si está como yo y mi hermana, que estamos con el piso de mi madre, debemos ir dinero. Al banco. Al banco es el que hay que quitarle los pisos, porque los tienen cerrados. Se estaba, los pisos agrietados, el parque levantado, cucarachas que salían de la humedad. Sí, eso abandonado, ¿no? Abandonado de 3 años y medio que llevaban los pisos cerrados. Y sin embargo, cuando nosotros entramos, yo por lo menos, y había muchas, pintamos las casas, recogimos, hicimos obras que este señor, el dueño, el que llevaba eso, no le pagaba a los albañiles, ¿no? Ni a los fontaneros, ni a nadie. ¿Qué hicieron los trabajadores? Como no le pagaban, hicieron todo malamente. La fontanería, una vez que antes de poner el azulejo, cogía y cortaron, y estaban cortados los tubos. Eran blancos, los tubos estos blancos gordos. Cuando nosotros llegamos había agua y luz. Nosotros teníamos agua y luz cuando entramos. Pasaron los 15 días, nos lo quitaron. Cuando abrimos los grifos, la luz por los enchufes, ¿no? El agua por los enchufes, ¿no? El de arriba, por el enchufe de la lámpara de arriba, salía a caño, teníamos que cortar. Claro. Todo eso lo arreglamos nosotros. Entonces, nosotros hemos mantenido las viviendas de ellos, porque si esas viviendas no se ocupan, como está la vida, que todo el mundo está loco por coger 2 duros, se lleva el aluminio, si mi hijo no tiene para comer, el aluminio, la fontanería y lo que venga bien, me lo llevo, porque está vacío, no hay guardas, no hay nada. Demasiado que le hemos mantenido las viviendas y no se han llevado nada. La hemos mantenido y ahí está, y se la hemos entregado, pero pintada y de todo. Sí, mejor que estaba. Que muchas casas, claro, muchas casas estaban arregladas, vamos, que yo tenía mi casa montada de mi otro piso. Mis cortinas, mi cocina, yo tenía todo. Mi casa, es que yo era mi casa. Julio, ¿en Cádiz hay mucha gente en las corralas? Somos 28 familias, 30 y tantos niños pequeños, 100 y pico de personas en total. Y cogimos ejemplo de las demás corralas, nos asesoraron también. Hicimos prácticamente lo mismo, nos metimos 28 familias necesitadas y nos metimos en una casa que llevaba 7 años el edificio cerrado de un banco. ¿Y la posición del ayuntamiento cuál ha sido? Prácticamente como la de la corrala de San Lucas, se lavan las manos, dicen que no tienen ni constancia de que vivimos allí. Entonces no decidimos manifestarnos y ahora se deriva en el problema de la Junta de Andalucía, se lo están derivando a cada uno. Sí, están pasando la pelota uno a otro. Claro, entonces hemos decidido también manifestarnos en Eléctricas Cádiz, en Aguas Cádiz, para pedir... Porque tampoco tenéis ni luz ni agua. No tenemos ni luz ni agua. Y lo reivindicamos también como un derecho básico. Y que nos den alguna solución. Cuando a un ciudadano se le explica que hay gente que tiene que vivir sin luz, sin agua y ocupando una casa porque no es la suya, sabiendo que hay millones de viviendas desocupadas, vacías en este país, ¿qué cara se le pone? Pues supongo que vosotros también hacéis mucho trabajo pedagógico, ¿no? De decirle a la población que, bueno, esta es la situación y hay que buscar una solución, ¿no? A ver, Epe. Contesto yo. Yo, la verdad, que cada vez que... Lo mismo a una persona mayor,
según las circunstancias de la vida que tenga, lo ve de una forma o lo ve de otra. Yo, por ejemplo, mi abuela lo ve estupendamente, no que lo haya hecho yo, sino que lo haga cualquier persona que esté realmente necesitada. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, siempre entran gente que realmente no tiene la misma necesidad que otra. Yo digo que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, todos, tengan hijos o no tengan hijos, tengan un puesto de trabajo o no tengan un puesto de trabajo, porque lo mismo, si cobras 400 o 300 euros, con eso no tiene tú para pagar un alquiler. Sí. Entonces también tienes derecho a tener una vivienda digna. Hay gente que no están de acuerdo si hay una persona que esté trabajando y está en una corrala. Bueno, tú tienes que saber las circunstancias de esa persona porque ocupa la vivienda. Porque si cobra 300 euros al mes, es imposible que pueda pagar un alquiler, pueda comer, y si tiene niño, que pueda vestir al niño y que le pueda dar de comer. Es imposible. Se habla de... Las caras, pues te puedes imaginar las caras de la gente. Según la gente, es el... y cuesta llegar. Cuesta llegar a la gente, cuesta solidarizar a la gente con nosotros, cuesta. De alguna forma la marcha también es una exposición, ¿no? Para claro, que la gente vea el problema. Claro, para que ellos vean que las circunstancias de nosotros. Nosotros estamos haciendo también una revista, que ya lo digo, estamos haciendo una revista que se va a llamar Corraleando, donde van a participar todas las corralas, tanto de Cádiz como de Sevilla, y cada una van a explicar su trocito, su experiencia, ¿no? Uh-huh. Cómo se siente, cómo después de ocupar una vivienda, cómo te sientes, ¿no? Porque yo todavía hoy por hoy yo no duermo. Yo eso lo estaba hablando con mis compañeros antes, yo no duermo, yo me paso las horas, me dan las 5 de la mañana, las 6 y no tengo capacidad de dormir. Yo escucho un ruido y pasa a mí que están ahí los antidisturbios de pacharme. Y sé que no puede ser así, ¿no? Pero ese miedo se tiene. Entonces, claro, que expliquen y que llevemos nosotros en la marcha esa revista y la gente se vea más llevadera a nosotros, ¿no? Que sea una forma de unirnos. Hacernos llegar una, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, si os parece bien, vamos a recordar nuevamente a todas las personas que nos están viendo cómo se va a desarrollar la marcha. Y bueno, supongo que está abierto a toda persona que quiera participar, claro, a sumarse a esa reivindicación, ¿no? Hombre, claro. Para que sepa la gente. La salida será el viernes 13 de Lebrija, concentración a las 11 de la Plaza de España y salida a las 12 y media hacia Las Cabezas. Después, el sábado sería 14 de Las Cabezas a Los Palacios a las 9 de la mañana. El domingo de Los Palacios, Dos Hermanas a las 3. Y luego el lunes, Dos Hermanas, Sevilla a las 7 y llegada a San Telmo a las 11, acto final. Pero luego nos dirigimos al Defensor del Pueblo, que sería a las 4 de la tarde. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿le lanzamos un mensaje a la ciudadanía para que participe en este acto reivindicativo? Pues Toño, ¿qué le podemos decir a los vecinos? Yo querría decirle que esto llegará a mucha gente, que no le dé miedo de salir a la calle, que toda la persona que tuviera un problema que saliera, que vamos a una marcha, que nos gustaría que estuviera mucha gente ahí apoyándonos, tanto apoyándonos, como que si tuviera problemas que lo hablaran con nosotros, que aquí estamos. Todas las corralas escuchamos a todas las personas que tienen problemas y que contra más gente vean este gobierno, que estamos en la calle y que vamos en la lucha y que vamos a seguir esta lucha entre el que venga, el que tenga que entrar, que la lucha no la vamos a parar por muchas leyes que pongan que multan, que hacen esto, que hacen lo otro, que te meten preso, que miedo no hay que darnos de nada, porque en esta vida no hay que esconderse como los ratones, que se tienen que esconder son ellos, que se llevan todos los dineros. Se lo llevan todo, el gobierno, el de la empresa, y todos los gordos se llevan todos los dineros, y a ellos no le pasan nada. Y nosotros lo mejor por meter en una vivienda, por buscar un techo a tu hijo, para que no te quiten las asistentes a tu hijo, porque si te encuentras en la calle, el asistente es la primera que está tirando de tu hijo, y después de tú parirlo y tú criarlo, ¿me va a venir a mí una asistente del ayuntamiento a quitarme mi hijo? No, me meto en un piso y en 33 pisos. A mí, yo te digo una cosa, me echan a mí del piso mío que yo estoy ahora mismo por lo que sea, y yo me meto en otro, que se entere el gobierno, el ayuntamiento y el que sea, porque las viviendas no se puede tener vacías. Si hay más viviendas vacías que gente en la calle, si la gente, yo porque estoy informada, si a tantas personas que vemos en la calle le dieran las viviendas, sobran pisos. Y ellos estarían cogiendo, tanto los bancos como el que sea, estarían cogiendo algo de dinero según a lo que tú cobres. Yo no cobro nada porque estoy en paro. Tú no me puedes decir a mí que yo pague ciento y pico porque no lo tengo, no me voy a robar un banco. Porque dejo también a mi hijo solo. Esperarse. Así, esperarse. ¿Qué me tenéis que pedir? ¿Un papel todos los meses? A ver si estoy trabajando, te estoy engañando, te lo llevo. Que estoy trabajando, según lo que yo gane, tú me vas a poner. Y el agua y la luz y el gas es necesario. Toda persona que no cobre nada, que no tengan remedio o cobre muy poco, durante un año, agua, luz, su gas, para bañar a sus hijos y para todo. Sí. Para tener una limpieza.
y su casa, que eso es lo que tienen que hacer. Agua, luz y el gas y vivienda, eso es de una persona trabajadora, es que eso se lo tienen que dar. Lo que pasa es que esta gente hace lo que quiere en el gobierno. Muchos papelitos, mucho escribir y después no hacen nada. Porque ¿cuántos desalojos está viendo? Personas mayores en la calle, los hijos en la calle debajo de un puente. Pero vamos a ver, esto que se está viviendo, lo antiguo otra vez, ¿no? Estamos volviendo atrás, ¿no? Pues no. Las personas jóvenes, lo que tenemos que tener es dos pares de huevos, hablando mal y pronto, y seguir para adelante caminando y sin miedo. Y contra más gente nos vayamos llevando, mejor todavía. Y con nosotros nos van a poder. ¿Y la gente a la calle? Muy bien, Toñi. Pues vamos a quedarse, yo parece bien con esa invitación de Toñi. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes, nos veremos cuando venga ya a las cabezas, ¿eh? Hombre, claro. Si podemos, nos vemos aquí. Si no, ya nos desplazaremos donde estéis para ver vuestras impresiones de esos primeros días de la noche, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y gracias a ti, guapo. De nada.